Mi novio no sabe mucho acerca de ser cristiano. ¿Cómo puedo ayudarle a entender? Quiero que aprenda sobre la vida cristiana, pero no quiero que se aleje. ¿Qué debo hacer? Gracias por tu pregunta, Tania. La mayoría de nosotros tenemos al menos una persona en nuestras vidas que no es cristiana y es difícil saber qué decir. Yo le dejaría saber lo importante de una relación con Dios y no quieres decirle una cosa y luego comprometer tu estilo de vida. Pero la mejor manera para que tu novio aprenda acerca de cómo es ser un cristiano es yendo a la iglesia. Podría ser bueno presentarle a algunos amigos de tu iglesia de antemano, así cuando él llegue no se sienta tan incómodo. Hay un estigma de que las personas actúan de cierta manera dentro de la iglesia. Pero si se da cuenta de antemano que las personas normales como tú y tus amigos van a la iglesia, él se sentirá menos amenazado. También tengo que sacar un punto difícil. En última instancia, tu relación con Dios debe ser lo más importante para ti. Y si tu novio no tiene las mismas creencias que tú, entonces tal vez no es el adecuado. Dios creó el matrimonio como una unión de cuerpo y alma. Y si tu novio y sus creencias espirituales no se alinean con los tuyos, entonces inevitablemente habrá conflicto. Lo siento, pero esa es la realidad. Bueno, espero esto les haya ayudado a quienes estén viviendo alguna situación similar. No te olvides de enviar una pregunta a nuestro sitio de internet en onecube.com y nos aseguraremos de responderte por aquí o por correo electrónico, pero estamos para ayudarte. Bueno.